El programa Las Mañanas del 56, dirigido por el joven Euris Paula, realizó el pasado viernes 12 una programación especial con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Juventud, en el cual participaron las y los principales líderes juveniles del municipio de Santo Domingo Norte. Felicitarnos por el Día Internacional de la Juventud, pero más que felicitarnos, es un día para reflexionar. Y el hecho de estar aquí directamente porque queremos aportar, queremos cambiar esa realidad y en nuestras manos directamente está ese cambio que se necesita impulsar. En tal sentido se organizó un panel en el cual se debatieron las diferentes problemáticas de los jóvenes en el país y el municipio. Del citado panel surgieron varias propuestas como la formación de la Federación de Jóvenes Políticos del municipio de Santo Domingo Norte, la realización de otro panel de la juventud en participación política, la lucha por la puesta en ejecución de la resolución que crea la Dirección de la Juventud en el municipio, también la propuesta de la creación de la Mesa de la Juventud de Santo Domingo Norte, entre otras.